Bienvenidos de nuevo al Minecraft. El día de hoy, chicos, nos encontramos en una de las misiones más complicadas que enfrentaremos mi hermano y yo en el canal. Porque el día de hoy, chicos, tendremos que proteger a Vegeta 777. Así es, chicos, pero bueno, antes de comenzar, una metita de likes, que sea de unos 1500 new likes para más videos de este estilo. Porque si les gusta la idea, aquí en los comentarios nos pueden poner a qué celebridad de YouTube les gustaría que protegiéramos en la próxima partida. Celebridad de YouTube o celebridad o famoso en general, que la verdad estaría bastante, bastante bueno. Y la ventaja que nos daría cada uno sería una armadura completamente personalizada. Por ejemplo, si aquí conseguimos los 20 de diamante, podremos crearnos la armadura oficial de Vegeta. Y yo de verdad quiero vestir los colores de Vegeta, así que voy a hacer todo lo posible por conseguir los 20 de diamantes e ir completamente full diamante en cuanto a Vegeta se refiere, si se le puede llamar así. Así que, chicos, revienten el botón de likes. Y otra de las reglas que tendremos que aplicar es que no nos rompan a nosotros nuestro Vegeta 777. Y cuando nosotros vayamos a romper a un Vegeta de otro equipo, tendremos que decir una frase típica de este personaje para que de esta forma, pues, nos confiera ese derecho de poder romperlo. Así es, chicos, entonces vamos a comenzar con esto. Tenemos que proteger súper bien a nuestro Vegetita y nosotros debemos de matar a los demás sin que se den cuenta, si es posible. Así que va a estar muy bueno. Yo ya estoy muy emocionado de comenzar este nuevo reto. Y ahí está nuestro Vegeta. Ahorita pueden estar diciendo: Liu Minecraft y Liu Craft, ¿están locos? Eso no tiene forma de Vegeta. Pues ahorita que agarre unos poquitos de lingotes y me haga unos cuantos bloques, les enseñaré que definitivamente sí es Vegeta. Obviamente sí es Vegetida. Está hecho súper bien. Chequen esto, voy a agarrar un poquito de hierro para tener un poquito de bloques. Creo que con estos ya me alcanzo, son 16. Ok, sí, chequen esto. Voy a empezar a subir aquí a un costado de Vegetita. Y vean esto, subo. Y desde aquí ya está formada la cara de Vegeta. Y como pueden ver, sí es Vegeta. Así que, chicos, tenemos que rifárnosla como pros para que él no muera y nosotros podamos matar a lo de los demás rivales. Así que tenemos que echarle muchísimas ganas para que esto salga a la perfección. Sí se puede, chicos. Tenemos que sacarnos una partidaza para tener feliz a nuestro dios. Porque si no, chicos, es que si no saben, pues todos los que subimos Minecraft alabamos al dios Vegeta. Entonces, pues, tenemos que hacer todo lo posible para que sobreviva y no muera. Entonces, vamos a comenzar, vamos a armarnos súper bien. Vamos a proteger a Vegeta con obsidiana, si es posible. ¿Cuánto cuesta la obsidiana? A ver, déjame ver si ya tengo. Tiene que ser tengo posible, tres, hermano. Tengo tres ya. Completamente uno, posible. Dos. Uy. Muy bien. Y tres. Faltarían dos más. Ok, mira, estoy viendo que los amarillos ya se están yendo muy a lo loco. Entonces podemos aprovechar. No han cubierto a su Vegeta. Y creo que eso puede ser una ventaja, Me la voy a jugar un poquito en lo que tú terminas de construir, de proteger a nuestro Vegeta. Hemos agarrado también el equipo morado, porque como todos sabemos, bueno, si tú no sabes esto, amigo, pues de verdad no sé en qué mundo vives. Vegeta es de colorcito morado y eso está completamente escrito en la Biblia. Ok, miren, ¡sí llegó! La frase que se me viene a la mente es: ¡madre mía, Willy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Huevo roto de Vegeta! Y este, amigo, se desconectó. Se desconectó. Muy bien. Le dio miedo que le rompieran a Vegeta. Ahí va, ahí viene el otro. Voy a matar al equipo. ¿Sí está muerto? Está muerto. Está más que muerto. Ahí estamos. Muy bien. Ok, me necesito uno más de oro para hacer ya completamente la protección a Vegeta. Perfecto. Tú vas muy bien, hermano, en cuanto a la protección. Es que tenemos que hacer eso, chicos, porque si no, nos lo van a romper súper rápido y esa no va a ser la idea. No queremos que pase eso. Ya me he hecho un pico de diamante porque aquí la gente sí es muy rápida y logra proteger su huevo muy, 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 muy veloz. Ya estoy. Vamos. ¿Por dónde estás? Ok, te veo. Ok. No me he hecho armadura, ni siquiera me he fijado en eso. Vamos así. Tengo bloques. Creo que ya tengo todo, Yo igual. Voy contigo. ¡Hola, amigo! ¿Qué pasa, compañero? ¡Bienvenido a la primera isla que hemos destronado! Mira, vente por los de acá. ¡Uy! Voy, déjame hago nada más. Esto es lo que me faltaba. Y estoy ya más que listo. ¿Vienes? Voy. Oye, esto se ve que van full, ¿verdad? Pero es su armadura de color. Ok, shift. ¿Ya nos vieron? ¿O no? ¡Estoy arriba! ¡Corre! ¡Tienes pico de diamante! ¡No! ¡Me la juego! ¡Rompo!
Y la frase que se me viene es... ¡Ostras, Pedrín! ¡Ah! ¡Ostras, Pedrín! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Oye, tengo que pensar más las frases, ¿eh? Porque ahorita ya no se me viene ninguna a la mente. ¡Ostras, Pedrín! ¡Madre mía, Willy! Son las dos que llevamos, no digas más. Hasta que okay, sea okay, el momento. Ok, ok, ok. Pues vamos bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos, okay. ¿Seguimos el trayecto de este puente? Seguimos, seguimos, seguimos. Construye, 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 construye. Aquí, ¡no! Como que te dieron ganas de volar. Descubrió, Liu Minecraft descubrió que no podía volar. ¡Qué lamentable fue eso! Eso ha sido lo más lamentable que he vivido en mi vida. Así que, chicos, una disculpa por esa. Pues por ese resbalón, no estaba en mis manos. Estaba muy emocionado por salvar a Vegeta y ir a tope que me pasó eso. Pero bueno, no importa. Lo bueno de aquí es que ya tenemos bien generadas los generadores, ahora sí, por así decirlo así, de nuestra isla. En cuanto a bloques, creo que voy a aprovechar esta oportunidad para tapar un poquito más porque está un poco desprotegido nuestro huevo. Y si tienen pico de diamante, nos lo van a romper súper, súper rápido. Yo creo que así, aunque sea nada más para alentar un poquito el proceso de que nos lo rompan. Y creo que con eso ya vamos bien. ¿Dónde estás, compañero? Acá en la isla donde te caíste. ¿Sigues ahí? Sí, 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 pero voy a ir construyendo. Voy al centro, voy al centro. Te veo en el centro. Ok, ok, ok. Nada más agarro comida, una espada y ya con eso voy más que listo. Voy al centro para agarrar, aunque sea minerales, y hacernos un pico de diamante. Necesitamos agarrar la armadura de Vegeta, ¿eh? Y lograr conseguir la armadura de Vegeta. Creo que eso es el principal objetivo que tengo ahorita en mente. Ok, ya no vamos hacia ese lado porque es una mala idea, porque podemos morir sin pensarlo. Aquí estás, te veo, amigo. ¿Qué pasa, compi? Agarra tengo... tu 5 de diamante. Ya tengo 8 diamantes. Bien, yo creo que me voy a hacer la pechera, que es lo que más protege y lo que más se va a ver bonito visualmente. Porque me contó Vegeta antes de comenzar este video que si lo protegíamos muy bien se iba a lucir en las armaduras que nos iba a dar. Entonces yo quiero ver esa pechera. Yo igual la quiero ver, yo igual la quiero ver. ¡Ahí estamos! Perfecto. Estoy en la isla. Pechera y casco. Y nos compramos la pechera de Vegeta. ¿Y cómo es? ¡Oh! Vegeta me ha dado su poder y me ha dado esa bonita pechera. Mira. Vamos por los de aquí al lado. Perfecto. Deja, agarro, ya que tengo para uno de diamante. Y estoy más que listo para van chetadillos, proteger. También. ¿Cómo? Sí, van chetadillos. No es cierto. Corre, 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 corre. ¿Vienes? Sí, 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 aquí estoy contigo. Cuidado, ¿eh? Ya se va. Cuidado, cuidado, cuidado. Entre los dos la podemos matar, ¿eh? ¡Dale! Mátala, 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 mátala. Ya está, ya está, ya está. Construye un puente hacia arriba. Ahí estamos. Pico. ¡No! ¿Y esta de dónde salió? ¡Listo! ¡Pico aquí! ¡Dime una frase de Vegeta! ¡No se me ocurre! ¡No se me ocurre ninguna! Así que diré... ¡muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Aquí Vegeta 777! ¡En un nuevo directo de Egg Wars! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Nuestro Vegeta! ¡Nos han roto a Vegeta! ¡Y fue justo cuando estaban haciendo la intro! ¡No! ¡Le hemos fallado a Vegeta! Nos viene este Light Blue. Este siento que es hacker porque ha matado a todos. ¿Será? Está muy... con ganas, ¿no? Siento yo, no sé. Oh, muy bien, Marcos. Muy bien, Liu Minecraft, muy bien. Cuidado, pero ya rompimos 3 huevos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! No vas a poder contra nosotros. Ahora sí huyes, ¿verdad? ¡Ah, pues es el único que queda, hermano! ¡Ah, tenemos que matarlo! ¡Ah! ¡GG! ¡Uf! ¡Vegeta! ¡Hemos roto 3 huevos al menos!
Hemos perdido a nuestro Vegeta, lamentablemente. Pero chicos, yo creo que la partida fue muy buena. Hicimos lo que pudimos, rompimos varios huevos. Y pues creo que nos defendimos bastante bien. Obtuvimos la armadura que nos brindaba el dios Vegeta. Y creo que pues me doy por bien servido. Pero bueno chicos, yo creo que aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Que si ya saben, si les gustó, denle me gusta, suscríbanse, recomiéndanos y comentenlo con sus amigos. Y aquí en los comentarios pongan a qué celebridades quieren que protejamos en otras ediciones más de esto. Que me gustó bastante. A mí también, para tener diferente contenido aquí en el canal. Y como podemos, como lo pudieron notar, cada celebridad tendrá, nos tendremos que adaptar su color en el equipo, una armadura personalizada y pues el huevo y las frases al romper los huevos de los demás. Así que de verdad va a ser un reto bastante, bastante complicado. Cuídense mucho y nos vemos pronto con más videos. ¡Adiós! ¡Woohoo! ¡Nos vemos! ¡Woohoo! ¡Adiós!